Wayne Rigsby es uno de los cuatro personajes principales de la gran mayoría del Mentalista. Y es que algo que no muchos sabían del rodaje sobre todo, es que él es de origen galés, es decir, viene de Gales, no es americano. Y es que este mantenía su inglés perfecto incluso aunque no estuviera actuando, y realmente nadie sabía que era de Gales. Ya todos conocemos el final del Mentalista con Lisbon y Patrick contrayendo matrimonio, pero es que los productores no estaban seguros de si iba a haber una séptima temporada, por lo que el final de la sexta con Lisbon y Jane besándose era como una especie de forma de cerrarlo en caso de que la serie no pudiera continuar. Sin duda alguna, el detective más famoso de toda la historia es Sherlock Holmes. Este ha protagonizado películas, series y varios libros. Y resulta que Patrick Jane tiene una inteligencia y una forma deductiva parecidas a las de él, en sentido de que puede resolver casos que parecen imposibles. No encontré ninguna fuente oficial que me diga que esto es verdad, pero sí se parecen. Kim Balcho es uno de los personajes más importantes de toda la serie. Y es que algo que no sabía es que de todo su equipo, o sea Patrick, Rigsby, Van Pelt y Teresa, y contándolo a él, él es el único de ellos que sí nació en Sacramento, el lugar donde se sitúa la gran mayoría de toda la serie. El resto de personajes o son de otras ciudades, Rigsby de Gales y Patrick de Australia. El té que Patrick bebe la mayoría del tiempo es un té negro de origen chino, el cual tiene un nombre bastante extraño que no fui capaz de pronunciar, lo siento. También me disculpo porque no encontré absolutamente nada sobre esto, ni siquiera un estimado, pero en sí lo que más caracteriza a Patrick es su estilo de observación. Visualizar es el nombre que tiene este gran grupo con gran parte de Estados Unidos, comandado por Brett Stiles. Este grupo tiene la particularidad de que son fieles creyentes sobre la liberación y sobre el potencial oculto en las personas. El caso es que realmente este grupo sale en muchas ocasiones, y también han liderado gran parte de chismes y escándalos de muy mala calaña, por lo que sus intenciones, tanto buenas pero también tanto turbias. La lista de sospechosos es una lista de 2000 personas aproximadamente que Patrick Jane creó, basado en algo que comentó Lorelai Martins, la amante de Red John, dado que esta le dijo que tanto Red John como Patrick ya se habían dado la mano alguna vez. Por lo que Patrick, basada en esta información, reunió y se acordó de estas 2000 personas y al final reduce esta lista de 2000 sospechosos a solamente 7. Kate Jesperson es el nombre de este sujeto que ves en pantalla. Él es conocido como el asesino de la cara sonriente. Nacido en 1955 como un simple camionero, terminó convirtiéndose en un asesino serial que tenía la particularidad de escribir caritas felices y enviar cartas a los postales y a las víctimas que él asesinaba. Este asesino fue la inspiración para crear a Red John. Tommy sin duda es el caso más famoso de todo el Mentalista. Este joven presuntamente tenía problemas mentales, es decir, retraso mental. Al final es interrogado por el BIC para sacarle explicaciones sobre un asesinato. El asunto es que esto de Tommy no era más que una máscara para encubrirlo, y resulta que él era el asesino. Tigre, tigre, llama brillante en los bosques de la noche. ¿Qué mano ojo inmortal podrían marcar su aterradora simetría? Fueron estas las palabras que Red John le dijo a Patrick Jane tras, después de tantos años, tenerlo frente a frente por primera vez. Teresa Lisbon es la coprotagonista de la serie y futura pareja de Patrick. Ella creció en un entorno bastante difícil cuidando a sus hermanos, dado que era la hermana mayor. Su padre presuntamente era alcohólico, y por como nos da a entender, ella tuvo que matarlo en un ataque de violencia. En ese entonces, Red John aún no estaba decidido. No se sabía quién sería el actor que lo interpretaba, por lo que esto bien puede ser tanto cierto como falso, depende de la perspectiva donde quieras verlo. Red John salva a Patrick de tres sujetos que querían hacer una película snuff con él.
El caso es que hay personas que creen que realmente este no era Red John, sino alguno de sus discípulos, o para ser específico, Timothy Carter, el falso Red John que Patrick mata en el centro comercial. Esto se dice más que nada por el doblaje. En el doblaje latino, Irwin Dayan es quien le da la voz a Timothy Carter. Y quien recita este poema de Red John también lo hace Irwin. Muchas de las hazañas de Red John realmente demuestran que hay algo más aparte de inteligencia con él, es decir, cuando asesinó a los seres cercanos a Patrick, entre otros aspectos que bien podrían darnos a entender que Red John era psíquico. ¿Será cierto? LaRoche es un personaje medianamente recurrente en El Mentalista. Este aparece en un principio como una especie de antagonista. Eventualmente se va volviendo un personaje bastante neutro hasta caer bien. LaRoche tenía un envase de plástico en su casa, en el cual realmente ocultaba algo. Eventualmente descubrimos que su madre fue violada y asesinada por alguien, y lo que está en el envase es la lengua de dicho violador. Realmente no me sorprendería si esto fuera cierto, ya que realmente Patrick Jane tiene casi todas las características, si no es que todas las características de un sociópata, alguien que hace sus métodos y que ignora todo, incluso la ley, con tal de cometer sus actos. Patrick Jane es un gran investigador, pero sin duda quizás estos rangos sociópatas son los que lo dejan ser tan increíble. Otra razón bastante loca para creer que Red John es psíquico, y es que si me preguntas, el mayor enigma de todo El Mentalista es ¿cómo fue que Red John supo la lista de sospechosos de Patrick? Porque inclusive el video que él le mostró fue grabado con 2 meses de anterioridad antes de que la propia lista fuera creada. La Sociedad Blake es un conjunto de personas, tanto policías como jurados como fiscales. Y es que lo que hace que sean de la Sociedad Blake es que han cometido actos de corrupción o algún otro crimen. Esta sociedad termina quitándoles los cargos y haciendo que se unan a ellos. Esta sociedad genera actos de corrupción y cualquier otro acto ilegal para encubrir y ayudarse entre ellos mismos. Vimos a varios miembros de ellos en toda la serie. Grace Van Pelt es uno de los 4 personajes principales de toda la serie. Y es que realmente aquí ya vamos a las teorías bastante locas que no tienen fundamento. La única razón por la que la gente pensó que era Red John es por su cabello rojo. Y el furor de quién podría ser Red John sería un muy buen giro de trama, ¿no creen? Patrick terminó bebiendo belladona la droga sin querer. El caso es que se manifestó una mujer llamada Charlotte de 18 años, de la cual Patrick no sabía nada y no la conocía. Resulta que esta mujer era una alucinación, y para ser específicos, era la alucinación de su hija, con varios años después de no haber sido asesinada. Antes de morir, Red John sin duda estaba rogando por su vida de todas las maneras posibles. Muchos creen que lo que iba a decirle a Patrick sobre la lista de sospechosos es que él era un psíquico de verdad y que ese fue el motivo por el que pudo adivinar la lista. Uno pensaría que el asesino más grande de todo Sacramento, California, Red John, un hombre manipulador y extremadamente inteligente como él, cayera de tal forma como se vio en la serie. Muchos creen que Red John era alguno de los otros sospechosos, o que de hecho ni siquiera salió en la serie, y que sigue vivo y oculto de todos sus crímenes impune. Teresa Lisbon en un momento fue capturada por Red John. Y al ser rescatada por la policía y llevada al hospital, mientras dormía, tuvo una pesadilla bastante horrible, en la cual ve a su jefe Bertram dibujando el círculo de Red John, ya que él era uno de los sospechosos de serlo, y además de aparecer otros 2 sospechosos de serlo, su equipo se encontraba muerto de la misma manera en la que Red John asesinaba a todas sus víctimas. Al final, esta despierta súbitamente al lado de Patrick. El asesino de San Joaquín, al igual que Red John, era un asesino serial con una firma especial. Este era investigado por un sujeto conocido como Panzer.
Al final, Patrick termina descubriendo que Panzer es el asesino de San Joaquín. Eventualmente, en un programa de televisión, estos terminan confrontándose. Patrick está completamente desesperado y no tiene idea de cómo atraparlo y de cómo hacer que pare, por lo que eventualmente se le ocurre que sería bueno recurrir a la ayuda de Red John. Este termina provocando que Panzer diga peste sobre Red John, y todos saben lo que sucede cuando hablas mal de Red John en televisión. Sin duda, Patrick Jane es la persona más inteligente de ficción que yo haya visto a lo largo de mi vida. El caso es que mucha gente llega a pensar que Red John y Patrick son demasiado parecidos, y es que si bien ambos están males de la cabeza, bien podrían ser la misma persona. ¿Qué tal si todo el tiempo Patrick Jane resultó ser Red John con una doble personalidad debido a esa necesidad de atención? Por lo que, si esto es cierto, Patrick mató a su propia familia. Si bien es cierto que El Mentalista no es anime y se puede decir que está fuera de mi categoría de videos, a decir verdad es que este nuevo enfoque que tengo de subir los videos que yo quiera realmente me está resultando demasiado cómodo. Y la verdad es que era una oportunidad única dado que no existe ningún otro video de Iceberg del Mentalista. Por lo cual, tener este video como único creo que es una muy buena oportunidad para poder crecer más. Yo de verdad espero que hayan disfrutado este Iceberg que hice con bastante esfuerzo y me tomó mucho tiempo. Yo fui Yagami y recuérdenme cuando miren la luna. ¿Me crees estúpido? Sí. Oh, yo.